Un saludo para los televidentes del canal comunitario Sonson TV. Bienvenidos a este espacio de nuestro canal comunitario Al Derecho, temas de interés de la cotidianidad con los cuales a veces hemos tenido que tener algunas dificultades o parece importante o nos parece importante a nosotros que conozcamos por lo menos lo esencial de estos temas. Desde hace varios programas, durante toda esta temporada nos estará acompañando y nos acompaña el abogado Daniel Marín Aristizábal, a quien nuevamente le damos la bienvenida y las mil gracias por estar en Sonson TV, Dani, muchas gracias. No, hombre, Dairo, para mí es un gusto dar, digamos, información a los consumidores en este caso sobre los temas que nos puedan ayudar en el futuro y más este también un tema muy importante que abarcaremos en estos programas. Así es, Daniel. Yo creo que aquí sí todos, absolutamente todos hemos tenido, sin una dificultad, alguna inconveniencia o por lo menos nos hemos sentido engañados en algún aspecto cuando compramos algún elemento o consumimos algún servicio o bueno, etcétera. Estamos hablando de los derechos del consumidor. Cuando vamos y compramos un electrodoméstico, un celular, un mueble o consumimos un servicio X, de pronto alguna vez hemos tenido dificultades y no hemos sabido qué hacer, ante quién quejarnos, cómo reclamar ese derecho y mejor dicho, lo dejamos pasar. La mayoría creo yo que lo dejamos pasar. Y también es importante que nuestros comerciantes, a veces de pronto no tenemos muchos conocimientos sobre este tema, yo creo que la gran mayoría sí, pero de pronto existen algunos vacíos y es importante que nos acompañen durante la siguiente media hora y el próximo programa que hablaremos de los derechos del consumidor para que los comerciantes también tengan presente en cuáles condiciones es que tienen que responder, porque también hace parte de sus deberes como tal. Y nosotros como consumidores tenemos algunos deberes y también tenemos algunos derechos en cuanto a este tema. Por eso, Daniel, vamos a hablar de él. Y creo que es importante que comencemos definiendo el concepto de consumidor. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, lo define como, se define como toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial, cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. Bueno, Dani, vamos a hablar de este tema. Usted, digamos que tiene mucho conocimiento o poco. Bueno, lo importante es que tiene el conocimiento y nos va a dar un poco de pedagogía en torno a esto. ¿Cuándo aparecen los derechos del consumidor? ¿Qué es esto? ¿Esto con qué se come? ¿En qué casos, digamos, que aplica? Comencemos por hablando de si los derechos del consumidor es algo nuevo o si eso existe desde los tiempos de UPA. Dairo, pues existía hace mucho tiempo, pero las normas se encontraban divergentes. ¿Qué significa esto? Se estaban aisladas. No había una ley propia que hablara, digamos, de los derechos del consumidor. Y en tal medida, cuando iba a pedir a alguien sus derechos o los iba a reclamar, era bastante complicado que el productor o el proveedor le diera esa garantía, ¿cierto? Entonces, en esa medida, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ayuda, pues, lógicamente, del gobierno, sacaron la ley 1480 de 2011. Donde hice una compilación de información y de derechos y deberes, tanto de los consumidores como de los proveedores y productores, para que como tal se pudieran ya demandar o denunciar, dependiendo de lo que sucediese, a esa persona que estaba, lógicamente, ya hubiese sido por publicidad engañosa, por el tema de garantías, porque no cumplió el tema del derecho del retracto. Entonces, al generar, lógicamente, esta ley, se generaron más garantías. Y en esa medida la superintendencia hizo una vigilancia mucho mayor a este tipo de entidades, que como tú lo mencionas, el consumidor dice que puede ser persona natural o jurídica, pero también puede ser el productor y el proveedor una persona natural o jurídica. ¿Eso qué significa? Que en muchas ocasiones varias personas como prestadores del servicio, que puedo ser yo en estos casos, puedo poner una publicidad en Sonson TV diciendo que yo he ganado el 100% de los casos y conmigo van a ganar el 100% de los casos. En cierta medida, el consumidor, ustedes, los usuarios, podrían demandarme frente a la superintendencia por esa publicidad, que es una publicidad engañosa.
¿Listo? Claro, porque usted, pues, a pesar de que usted es buen abogado, pues no tiene garantizado de que se ganen por completo los casos. Y qué bueno que hagamos esto. Aquí, por ejemplo, el canal, que sería el medio por el cual se está transmitiendo el mensaje, no obstante de que usted contrató con Sonson TV, estamos poniendo un ejemplo de esa publicidad, ¿ahí también el medio se podría ver inmerso en algún tipo de sanción o es exclusivamente Daniel Marín? Eso, hay una exclusión respecto a esa responsabilidad, ¿cierto? Porque él no es productor ni es proveedor, solamente es una publicidad pública pagada, ¿cierto? Es muy importante, porque estamos prestando el medio para que haya ese tipo de información, pero nosotros nos excluimos de esa responsabilidad como Sonson TV, ¿cierto? Pero lógicamente, Dairo, y nos daremos cuenta en el tema de este programa que esas garantías o esos derechos que tenemos como consumidores van a ser muy amplios y nosotros debemos conocerlos. Bueno, comencemos tratando temas cotidianos y puntuales que creo que todos hemos tenido un amigo o incluso nosotros en específico atravesar por esta situación. Hablemos de un celular, que digamos es el tema que más escuchamos. Lo compramos, la garantía, no sé si las garantías con tema, hablemos primero que todo si las garantías depende de, es decir, la tienda pone la garantía o es de acuerdo al producto, si es un electrodoméstico, un celular, un mueble, ¿quién pone la garantía? Claro que sí, mira, la superintendencia mediante una circular del 2018 empezó a establecer lógicamente ciertas garantías para ciertos inmuebles o para ciertos bienes. Como podemos mencionar, uno en específico sería de los automotores, ¿cierto? Que dicen que luego de comprárselo a la persona original, ya lógicamente al concesionario, tiene 12 meses de garantía o tiene 20.000 kilómetros. Cualquiera, si por ejemplo pasó los 20.000 kilómetros antes de los 12 meses, esa garantía lógicamente ya va expirando, ¿cierto? Y el tema de los carros que son de servicio público, tienen 6 meses o 50.000 kilómetros. Así, una infinidad de productos, como el tema, digamos, de los inmuebles, que tú pensarías, bueno, le compré a esta persona el inmueble en obra blanca y ya me construyeron todo. Cuando me entregaron el inmueble decía, ¿qué garantía tengo yo sobre ese inmueble? La superintendencia nos dice que tiene 10 años de garantía, ¿cierto? Sobre la obra, es decir, desde los cimientos, la infraestructura, todo. Pero sobre los acabados tiene un año. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta, porque cuando van viendo los acabados que a los 6 meses se va dañando la chapa de la puerta, se va dañando la cocina, y usted diciendo, ¿a quién demando? Ya pueden saber de que la persona que construyó ese inmueble es la persona indicada a demandar o a hacer el derecho de petición para que verifique por qué razón fue que hubo esa deficiencia de ese producto. Esto en el caso, digamos, constructoras que en ciudades grandes como Medellín, incluso Río Negro y La Ceja, pues son muy comunes. En nuestro municipio el contexto habla más de, digamos, que lo que conocemos popularmente como oficiales y los ayudantes. Es decir, que ya nos dijo usted que en 10 años el inmueble pues tiene garantía. Él nos debe responder en 10 años después de la construcción. Como él, digamos, que no tiene el tema de industria y comercio, no es una empresa grande constituida, también podemos reclamarle. Es algo muy complicado en este caso que fuera Sonson Antioquia. ¿Por qué? Porque si tú demandas a un oficial, el oficial no va a tener el presupuesto económico para hacer ese tipo de modificaciones, que es lo que uno recomienda, y eso lo recomienda uno a todo el mundo. Primero verifica que sea una empresa que esté totalmente constituida, una persona jurídica, o una persona natural que tenga los recursos para decir, listo, yo hice este daño, yo puedo modificarlo. Pero si tú vas frente a un oficial, es como, vamos a demandarlo por 200 millones de pesos y en cierta medida demandamos, nosotros salimos avantes en la pretensión, pero nos toca enmarcar lógicamente la hojita porque el oficial no va a tener esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo recomendable? Como puede suceder, y te hago un ejemplo, voy a comprar en redes sociales y eso sucede mucho, que compra la gente en Instagram. Compra unos zapatos Michael Kors que valen 550 mil pesos, dame la mitad antes de llevártelos y ya en el final, cuando tengas el producto en la casa, te lo devuelvo. Las personas confían y les dan la mitad y al mes y medio que supuestamente le iban a llevar el producto, se desaparece. Se desaparece la red social e Instagram se desapareció. ¿Uno qué hace ahí? Nada. Ahí te toca rezar porque ahí no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es poner una denuncia, ¿cierto? Frente a esa cuenta de ahorros donde pusiste el dinero y
que digamos en la entidad financiera le hagan un control de vigilancia a esas cuentas de ahorros donde hiciste la transferencia. ¿Con qué razón? Buscando en el futuro que esa cuenta de ahorros todavía tenga la plata, que es complicado, y que ellos, viendo los extractos donde se encontraron las transferencias bancarias, devolverte el dinero. Por esa razón, uno, ¿qué es lo que le dice sobre todo a los consumidores? Compra en lugares que estén certificados. Un Éxito, un Falabella, un Catronics, que ellos tienen la facultad y como son personas que, jurídicas que ya están frente a Cámara de Comercio registradas, tú puedes poner más tus derechos avantes a diferencia de lo que puedes hacer en Instagram. Incluso en estos días escuché ese caso que usted lo mencionó puntualmente, alguien me comentó eso, que encontró una página en esa red social, puso, pues, quiso comprar esos zapatos, le dijeron, bueno, consígnenos la mitad, consignó la mitad, y le empezaron a poner problemas, no, que tiene que consignar más, consignó más, y la gente pues nunca le respondió por los zapatos, se desapareció. Entonces, lo recomendable sí es comprar en páginas oficiales. Total, ¿qué puedes hacer para protegerte? Y eso puede ser una conducta, que sería hacer una videollamada con la persona que estás comprando, ¿cierto? Guardarla y pedirle el certificado de existencia y representación legal de la empresa y si no lo tiene, el número de la cédula y la fecha de expedición de la cédula. ¿Con qué razón? Con que cuando ya vayamos a demandar o a denunciar, sepamos que es contra una persona que se encuentra identificable. Pero si tú lo haces así, sucede por escrito y me sucedió hace como 15 días con una clienta, ¿qué hago, Daniel? Yo le dije, esa plática se perdió, porque supuestamente la muchacha era de Miami y se llamaba Ofelia Montenegro, pues no tenía nada que ver con Miami, pues, pero ese dinero que ella puso pues, de buena fe se vio afectada económicamente, pero son temas que son difíciles de manejar. Y más que nosotros estamos manejando el día a día, pues si fueran por temas que en 2 o 3 años salieran, sí. Pero lo importante es que los consumidores no se dejen engañar por las páginas de Instagram, sobre todo Instagram o de Facebook. Esas páginas son páginas compradas. ¿Qué es lo que sucede? Esas personas compran ese nickname o compran esa cuenta con 2.000, 3.000 o 4.000 seguidores y como uno piensa que tiene tanta gente, entonces son personas muy seguras. No, eso no es así. Compran eso y a los 15 o 20 días le cambian la dirección. ¿Con qué razón? Para que no los puedan identificar luego. Es bueno que eso lo tengan en consideración. Incluso también un consejo que yo lo he hecho frecuentemente es comprar con Mercado Libre, que de cierta manera da una garantía sobre el dinero. Pues o yo no conozco mucho sobre la página en específico, pero digamos que lo que yo he comprado me ha dado garantía y pues no se me ha perdido nada, todo me ha llegado. Incluso en algunas circunstancias tuve que devolver un producto, lo devolví y me devolvieron el dinero. Toma un tiempo, pero digamos que es una página reconocida oficialmente, en cambio esas que le aparecen a uno en Facebook o en cualquier red social así X, digamos que no da garantías para que a uno no pierda la plática. Exacto, y además Mercado Libre tiene una disposición sobre eso, y es que tú puedes meterte al link del proveedor y verificar cuánto tiene de puntuación. Exacto. Y eso es súper bueno, porque te van a decir, no, este es bueno, tiene 3, 4 estrellitas, y si tiene 5, no, a ese lo voy a contratar. Te dice de dónde va el producto, entonces la persona es de Cali, y este es el número de celular de él. Entonces, tú cuando vayas a hacer una demanda frente a la superintendencia, tú vas a tener eso claro, de que ya pudiste identificar la persona a la cual le compraste, digamos, ese producto. Bueno, Daniel, por ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en Al Derecho, que estamos hablando sobre los derechos del consumidor. Continúen con nosotros en unos minutos. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana,
¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Continuamos en Al Derecho, hablando con el abogado Daniel Marín Aristizábal, quien nos hace referencia a los derechos del consumidor. Ahora hablemos, Daniel, sobre, antes de comenzar a especificar algunos temas, hablábamos de celulares. Es común o en algunos casos se ha presentado el daño del celular. La garantía de este producto en específico y de otros, ¿quién los pone? ¿El almacén? Bueno, ya nos diste algunas referencias de la SIC, pero digamos que yo voy a un almacén y me dicen que la garantía es un año, en otro me dicen que son 6 meses, yo cómo sé, o eso es de acuerdo a las condiciones de la tienda y yo me acojo al comprarlo a esas condiciones. Bueno, vamos a hacer dos especificaciones. La primera, existe la garantía legal y la garantía suplementaria. La garantía legal es la que pone la ley, ¿cierto? Entonces, para los productos que son nuevos, son un año, ¿cierto? Si yo compro un celular nuevo en Claro, en WON, que es nuevo, o en Movistar, tiene garantía de un año, ¿cierto? Si es un producto que es usado, que Claro normalmente no hace eso, tienen garantía reducida, ¿cierto? Entonces, no, pues, lógicamente, ¿qué es lo que uno recomienda? Comprar un producto nuevo. Y la garantía suplementaria es la que te dice Claro, o te dice Movistar, Tigo. Bueno, como tienes garantía de un año, si tú pagas 20 mil pesos más, te vamos a dar la garantía adicional de otro año, ¿cierto? En esa medida se extendió la garantía, pero no por el tema legal, sino por un tema propiamente de la entidad. Eso ayuda mucho y es bueno porque nosotros nos vamos a ver un tanto más protegidos por esto. A mí me sucedió en algún tiempo que era súper aficionado a los videojuegos y tenía un Xbox o Play, y se me dañó a los 6 meses. Esas entidades Dairo son muy rápidas para hacer ese tipo, digamos, de cambios, a tal medida que a los 3 meses ya tenía uno nuevo. Y ¿qué es lo bueno? Cuando te llega la garantía o te llega el nuevo producto, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a contar la garantía. Es decir, se me daña el celular a los 3 meses, se me dañó porque de pronto el display se explotó. ¿Qué puede suceder? Eso, lógicamente, en muchas ocasiones ha sucedido y le ha generado daños a los consumidores, que es un tema de responsabilidad, que eso es un tema aparte, ¿cierto? Y yo voy y lo cambio, y al mes, pues, que tienen ellos normalmente 30 días hábiles para hacer la reparación o si no, la reposición del producto, lo cambiaron. Desde ese momento en que él recibe ese producto Dairo, empieza a contar de nuevo la garantía legal. Entonces tienes otro año para ese tipo de productos y esa protección que te genera, lógicamente, el ser consumidor usuario de ese producto. Hablemos ahora de, pues acá no es común, pero cuando uno va a Medellín, uno va a centros comerciales y hay remates, que se acabe, digamos que en temas de ropa o de otras o de zapatos, van a acabar con la existencia que tienen y tienen descuentos especiales. O incluso también en productos de segunda mano que dicen,
para estos productos no tenemos garantía. Es decir, usted lo compra y se le daña mañana, perdió. Eso sí se puede hacer, eso sí es legal. Digamos, el tema de los productos usados, eso tiene lógicamente una garantía legal, que puede ser de 3 o 6 meses, ¿cierto? Que eso no se puede bajar de ahí. Si a ti te dicen, no, este producto no tiene garantía, eso es mentira. Ellos están incumpliendo ese tema, que sería también un tema de publicidad engañosa que lo veríamos más adelante. Pero es tener en cuenta lo siguiente, esas garantías legales que maneja la superintendencia y que se dio en la ley 1480 de 2011, son garantías que no van a tener una reducción en el tiempo, ya sea con que yo diga como consumidor, no, a mí no me importa, hágale, quitemos la garantía, no, esa garantía va a estar. Ahora, es muy diferente lo que te mencionaba de la garantía suplementaria, que esa es una garantía que yo pago o que puede ser gratuita, que te dicen lógicamente en un lugar que compré en estos días una bicicleta terapéutica. Me decían, ¿y de cuánto es la garantía? No, la garantía es de por vida. Ah, bueno, ya me dijeron que la garantía es de por vida, entonces yo lógicamente, y no me toca pagar nada, no, eso es gratuito. Son entidades que manejan muchos productos y en mucha cantidad, que ellos pueden hacer, digamos, ese tipo de obligación y de ver con el usuario, ¿cierto? Y eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Bueno, hay un dicho popular, o yo se lo he escuchado a algunas personas, que se daña muy específicamente en el tema de electrodomésticos, y alguien le dice, no, es que no se lo tienen que arreglar, le tienen que dar uno nuevo, es una obligación. ¿Esto es cierto? ¿Esto es más un dicho popular o todo producto cuando tiene alguna falla, pues obviamente la entidad que usted la compró se la lleva, la repara y se la entrega? ¿O es cierto que en algunas circunstancias hay que darlo nuevo? Para ciertos comerciantes es mucho más fácil darles uno nuevo. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas el producto para que lo reparen, el productor o el proveedor tiene 30 días hábiles para hacer ese tipo de reposición o ese tipo de reparación al respecto. Si lo reparan y se lo entregan y se vuelve a dañar, lo que hace lógicamente es que en cierta medida le da una facultad al consumidor para pedir o la reposición del inmueble, del mueble, pues, o que te devuelvan el dinero. Entonces el comerciante, ¿qué es lo que busca? No, yo quiero quedarme todavía con el dinero, entonces prefiero entregarle uno nuevo. Pero es que la primera opción para el proveedor o para el productor es la reparación del producto, ¿cierto? Pero lógicamente uno lo hace por un tema de beneficio, ¿cierto? Y eso ayuda mucho. Pero no está obligado a dar uno nuevo, él tiene la obligación de responder, pero no dando uno nuevo. Y tiene que verificar, cuando ponga la reparación en la hojita, va a decir por qué fue la reparación, cuáles son las condiciones por las cuales debes utilizar ese mueble, porque en muchas ocasiones pasa, y eso es una exoneración de la garantía, es que el mismo consumidor generó el daño del producto. Y si hacen el daño del producto, esa garantía no hace parte del productor, sino que ya se exoneró de responsabilidad el productor o el proveedor y ya no podrían modificar el producto. Eso es lo que deberían tener en cuenta muchas veces y que nosotros no lo hacemos porque cuando vamos a abrir la nevera, lo que primero es conectarla, ¿no? Lean el manual de instrucciones, que eso es muy importante. Por ejemplo, en ese caso, yo he escuchado que hay algunas neveras que no se pueden conectar cuando se traen por el movimiento. Hay que esperar a que un gas, no sé, eso he escuchado, eso también sería. Por eso es importante que también leamos el manual. También tenemos, como tenemos derechos, también tenemos deberes como consumidor. Es verdad, es verdad. Entonces, en ese tema de garantías legales y suplementarias, es muy importante que primero verificar cuál es la garantía que te van a dar y cuál es el tiempo adicional que te pueden dar de la garantía. Otro caso que te puedo mencionar es el tema de los lentes, que yo en el pasado trabajé pues para una óptica y la organización como tal tenía los lentes de 300.000, 600.000, las monturas de 1.000.000 y decían, pues es que todas las monturas tienen la misma garantía. No. Hay monturas que dependiendo del precio tienen una garantía de 6 y otras de 1 año. Las que son muchos menores de un precio, como de 500.000 pesos hacia atrás, esa garantía tiene 6 meses. Que normalmente acá no sucede eso, Dairo. Que se daña a los 3 meses la montura y le dicen allá en la óptica que por favor tiene que comprar una nueva. No. Por evitar inconvenientes, lógicamente uno compra una nueva, pero uno tiene el derecho de que le den una montura nueva sin pagar nada adicional. Eso es que es bueno que la gente lo tenga en cuenta, porque nosotros nos estamos viendo inmersos en un costo adicional como consumidor.
que eso es importante, porque las personas que consiguen una montura de 300, 400 mil pesos y le dicen a los dos meses que se va a acabar, no, eso no debería ser así. Es bueno que lean lógicamente el Estatuto del Consumidor y que se informen un poquito de todos estos temas. Antes, que ya se nos está acabando el tiempo, pero en el próximo programa continuaremos hablando de este tema y también de publicidad engañosa. Se llevan la nevera para arreglarla porque tuvo alguna falla. El tiempo de arreglo fueron 3 meses. Esos 3 meses me cuentan como tiempo de garantía. Tenía un año, se me dañó al mes. Vale, los 3 meses lleva, es decir, que llevaría 4 meses de garantía, o ese tiempo cuando esté en esa reparación, ¿cuenta o no cuenta dentro del plazo de garantía? Tú compras el producto, ¿cierto? A los 3 meses se te dañó. Ahí se suspende la garantía cuando tú entregas el producto para la reparación. Ellos se pueden demorar 3 meses siempre y cuando tengan un concepto claro de por qué se demoraron, pero son 30 días hábiles. 30 días hábiles pueden ser casi 2 meses y medio. Si se pasan los 3 meses, están haciendo una, pues sería sancionable, porque como lo decía la superintendencia, en ciertas medidas eso tiene que ser responsabilidad y tienen que decirlo exactamente por qué razón se demoraron tanto. Y se lo tienen que decir ya pasados los 30 días hábiles. Que es lo que sucede muchas veces, Dairo, que los consumidores no dicen nada. Entonces, ¿qué es importante? Lo que nosotros aprendimos en el pasado, hacer un derecho de petición y que nos informen por qué razón sucedió esto. Bueno, Daniel, por el programa del día de hoy se nos acabó el tiempo. Muy interesante, muy aplicable a nuestra vida cotidiana. Lo invito a que en el próximo programa terminemos algunas dudas en torno al tema de garantías y derechos del consumidor y también hablemos de publicidad engañosa. ¿Nos acompaña el próximo programa? Claro que sí, Dairo. Bueno, y a los televidentes los invitamos a que dentro de 8 días se conecten con nosotros a la misma hora y por el mismo canal si desean tener más información sobre los derechos del consumidor. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo programa.